Soy Maximiliano González y soy el guionista y director de la serie Mis Noches sin Ti. Y al llegar la aurora, ¿lo conocen? ¿Es Demetrio Ortiz? Cuando agarras la guitarra, no sabes cómo lo sacudes y la... ¡Ah! Mis noches sin ti. Fui a buscarte, Susana me dijo que ya te había ido. ¿Dónde estabas? Bueno, la idea de la serie surge como una continuidad de una serie que hice hace 3 años que se llamó La Riña, que filmé en Corrientes. Fue la primera serie que hice dentro de este marco del plan de fomento de la TDA. Y la serie narraba una historia de amor en 1936 en Corrientes, con músicos del litoral, con un contexto político determinado. Era el año de una de las primeras grandes huelgas generales que hubo en el país. De allí surge el germen de lo que es Mis Noches sin Ti. Mis Noches sin Ti rescata 2 personajes de esa historia. Se traslada a Buenos Aires en 1947, donde justamente se está promulgando la ley del voto femenino, donde hay bastantes cambios sociales por el primer gobierno de Perón. Y esos personajes son cruzados, de cierta manera, con toda la convulsión social de la época. Mis Noches sin Ti narra una gran historia de amor en Buenos Aires en 1947. Los personajes principales de Mis Noches sin Ti son Ángel y Paula, los 2 jóvenes. Son los dos que viven la gran historia de amor. Paula Sartori y Juan Grandinetti. Obviamente, al ser una serie, están rodeados de distintas subtramas y distintos personajes. Dentro de la familia de ella está María Oneto, está Arnaldo André y Adriana Eisenberg, ¿no? Madre, padre y abuela de esta chica. Dentro de la familia de él, el personaje principal que lo acobija un poco es Víctor Laplace, un pintor anarquista para el cual este chico trabaja y en donde se va, de cierta forma, transformando en el mentor. Otro personaje es Lorenzo Quinteros, es un personaje extraño que aparece dentro de la pensión en donde vive este chico. Tuve tiempo de trabajar con los actores, porque al ser una miniserie, por lo menos en la forma de trabajar, tratamos de hacerlo con el mismo rigor que el que utilizo cuando voy a hacer una película. Si bien es televisión, te da este espacio a estar bastante más cerca del rigor. Cuando digo rigor, digo estético, de búsqueda, de laburo, con actores y con los técnicos. O sea, con los actores, con los principales, tuve tiempo de ensayar algunas cosas, de juntarme, de charlar, de reescribir continuamente cosas que aparecían. Fue la preproducción bastante productiva en ese término. Bueno, el tema de las locaciones es bastante complejo. Al tratarse de época, uno sabe la dificultad que eso plantea y en cuanto a este tipo de producciones, de cómo poder resolverlo. La serie estaba escrita ya como tratar de optimizar grandes locaciones. Entonces, una gran parte de la serie, una de las locaciones principales, es una pensión de la época que la hicimos en el Mercado Central. Reconstruimos ahí una parte. Después hay distintos interiores que pudimos trabajar también todos dentro del Mercado Central. Tuvimos casi 1 mes y medio en el Mercado Central trabajándolo. Allí construimos el bar, que es de la época, que también tiene mucha participación. El estudio del pintor, de Pedro, de Víctor Laplace, también lo hicimos ahí. Y después, bueno, utilizamos exteriores principalmente para calles, para cosas que uno no podía, obviamente, evitar. Encontramos un material que era bastante poco visto. Es una filmación que se hizo, creo que desde el Ministerio de Cultura en ese momento, en los años 50, para promocionar Buenos Aires. Y la particularidad que tiene es que fue hecha en 35 milímetros y en color. Ese es el archivo que sirve de separadores en algunos de los capítulos. No lo usamos como queriendo empatar con lo que estábamos haciendo, sino con otro criterio, ¿no? De que juegue este papel de separador dentro de la lógica de los lugares en donde estábamos contando la historia. Una conciencia bastante marcada en torno a esto de que el cine, en este caso la televisión, dentro de las miniseries, es un trabajo de equipo. Creo que el trabajo del director es justamente ir generando algunos criterios, ir marcando un camino, pero el trabajo es del equipo y el trabajo es de cómo se va adaptando esa visión que vos tenés al talento y a la capacidad de los que participan, ¿no? En este caso, Teddy Álvarez en fotografía, con quien ya había trabajado, Pablo Maestre y Nacho Lupi en arte, Tismenela en vestuario, Marcelo Brigante fue el asistente de dirección, con quien trabajo en las películas que hice y en todas las series. Mira, hay una escena que está en el último capítulo que la elijo justamente porque no es una escena que a priori uno diría que es la escena.
podría elegir otras con mayor carga dramática, con mayor producción. Y es una escena que está en el último capítulo entre Víctor Laplace y Flor Bobadilla Oliva. Una subtrama bastante pequeña de lo que es la serie. Y en la escena de cierre de ellos dos, él es el padre de esta chica a la que nunca conoció, aparecieron tantos elementos maravillosos en la actuación de ellos dos que terminó esa escena y dije, wow, esta es una gran escena. Estaba la niña debajo del árbol jugando. Todavía me acuerdo. La primera vez que tu madre cantaba esa copla. Sé que no te ayudé a crecer. Pero si pensás ayudarme de alguna manera, hasta que me toque morir, sabes dónde vivo. Mirando el camino. Bueno, ahora estoy trabajando en lo que espero sea mi tercera película, que se llama Lejos de Pekín, y que cierra la trilogía misionera, como la llamo yo, que viene de La Soledad, que fue mi primera película, La Guayaba, la segunda, y Lejos de Pekín cerraría esa trilogía, que en realidad no es solo por lugar geográfico de donde yo provengo, sino porque tiene un hilo temático, que es la problemática de la mujer en esa zona. Y estamos con ese proyecto y espero que en 2017 ya pueda estar filmándolo en la segunda mitad del año.